nuestro Dios. Tenemos victoria por la sangre de Cristo. Usted que está en este lugar, Iglesia Cristo Viene, usted que nos está sintonizando, porque ha sido victorioso, ha vencido, ha podido decir a la carne, hoy no, hoy es día de alabar y glorificar al Señor. Y con ese gozo damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Aquí hay un gozo, una alegría, ¿y sabes por qué? Porque en medio de nosotros se mueve el Espíritu de Dios. Y eso es algo que solo nuestro Padre Celestial nos puede dar a nosotros que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Pueden ocupar sus lugares, hermosa iglesia. Gracias a Dios por el ministerio de alabanza. Cristo Viene. Según el acento que se, no sé si lo tiene ahí en la letra O, Amos, capítulo 3, versículo 7,
la palabra de nuestro Dios nos dice unas expresiones muy interesantes. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Diga conmigo: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Bendígalo si lo siente en su corazón. Claro que cuando habla el Señor esta expresión, lo menciona con respecto de la redención de la humanidad, no de toda la creación, está hablando de la redención. Pero creo sin temor a equivocarme que son unas de las palabras escritas en la Sagrada Escritura, en la Biblia, que el Creador diga a las criaturas que Él no va a hacer nada sin antes habérselo revelado a sus siervos, los profetas. En particular, pues digo que es algo hasta sorprendente, sobrenatural, el que Dios diga: no hace nada el Creador sin antes revelarle sus secretos a sus siervos. Es algo muy interesante. Recuerde que Él sustenta toda la creación con el poder de su palabra. El Señor no anda pidiendo información a absolutamente a nada ni a nadie para hacer lo que ya ha planeado hacer. Pero con respecto de la redención, Dios involucra al hombre iniciando con Abraham principalmente. Y ahí en adelante Dios se le revela a sus profetas para poder alcanzar a la humanidad perdida. Y es algo que pues en sí nos debe dar a nosotros mucha alegría, de que Dios nos tome en cuenta de la forma que el Señor lo hace. Claro que cuando hablamos de las palabras reveladas a nuestro Dios, ya el Señor nos ha dado todo su plan, que se encuentra en 66 libros, plasmado en los 66 libros de las Sagradas Escrituras, con los cuales usted y yo podemos conocer cómo debemos de conducirnos y qué es lo que debemos de esperar. Estamos conscientes, y cualquier persona que sea un promedio con respecto del estudio de las Escrituras, no necesita ser un teólogo, no necesita ser un estudiante feroz, así que absorbe la Escritura o que la come, ¿verdad?, como se usan términos en la Biblia, para conocer que estamos viviendo los últimos tiempos. Nosotros conocemos por las Escrituras, desde el día que Dios creó a Adán, la restauración de su creación en la tierra, encontramos que por alguna razón u otra el Señor tal parece que la divide en tres secciones de tiempos. En este caso, de Adán hasta Abraham, encontramos un término de 2000 años. Al final de la vida de Adán se completan 2000 años. Y después de Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo encontramos otros 2000 años, al final de los días de nuestro Señor Jesucristo. De la partida de nuestro Señor al retorno al cielo, estamos ya alcanzando ese número de años que nos pone como en los 1985 hasta el momento, después de la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro nos revela algo que también el rey David lo menciona, que para el Señor un día es como 1000 años. También nos enseña el libro de Génesis que el Señor creó todas las cosas en 6 días, y cada día representa un milenio. Estamos esperando el año del Señor, o el día del Señor más bien dicho, que tiene que ver con el milenio. Bueno, no estoy poniendo una fecha, no estoy poniendo que el Señor venga de aquí a 15 años, o que si el Señor aparece antes de su retorno sería de aquí a 7 años, no estoy poniendo esa fecha. Lo que sí le digo yo en este día es que usted y yo debemos de conocer que estamos viviendo el último tiempo. Estamos cerca, el Señor puede venir hoy, puede venir el año que viene, puede venir dentro de 100 años. Pero usted y yo, conociendo un poco la Escritura, sabemos que estamos en los últimos momentos. El reloj ya está para llegar a las 12, como dicen por ahí. Y vemos lo que está aconteciendo en Israel, y esto nos revela de que Dios está a las puertas. Una de las razones principales por las cuales usted y yo debemos de conocer de que Dios está a las puertas es la falta de convicción que se está moviendo entre el pueblo cristiano con respecto del retorno del Mesías. Cada vez se predica menos la idea de que Jesucristo va a retornar. Pero de una cosa sí les aseguro, conforme a las palabras del profeta y apóstol Pedro, que dicen allá en el capítulo 3, versículo 9, por allá: Él no retarda su promesa,
como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Quiero decir con esto que el Señor no se va a tardar ni un segundo de lo que ya estableció aún antes de la creación. Ni se va a retrasar ni se va a adelantar. El Señor tiene una fecha establecida para retornar y venir por su pueblo que ha redimido en la cruz del Calvario. Amén. Pero usted y yo tenemos que estar alerta. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, versículo que de tiempo en tiempo lo recuerdo, el Señor nos revela y nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, o le faltó conocimiento. Ahora, lo que el Señor nos está informando es que usted y yo no debemos de vivir en la ignorancia con respecto de los tiempos. En la Biblia encontramos una infinidad de ocasiones en las cuales el Señor le revela a sus siervos, los profetas, lo que va a hacer. Encontramos de las más sobresalientes, de las más relevantes, es como el caso de Noé. El Señor le dice a Noé: la tierra se había corrompido y la gente andaba viviendo como sin ningún temor, como dice la Escritura, como si Dios no existiese. Tanto que el Señor anduvo buscando en toda la tierra y solamente encontró a un hombre que no se había corrompido, que era perfecto. Y cuando está hablando perfecto, está hablando de la genética, está hablando de su sangre, no está hablando de su comportamiento, porque no hay hombre en la tierra que haga el bien y no peque. De manera que en el caso de Noé, el Señor habla y decide destruir a toda la creación de ese tiempo. Y nos encontramos otro caso que también resalta en las Escrituras, es cuando Dios hace un pacto con Abraham. Aunque en este era con cuestión de multiplicarle a los hijos a Abraham, de los cuales por la fe usted y yo venimos a ser parte. ¿Cuántos están felices por eso? De manera que esas cosas que Dios reveló, a veces se las reveló a una persona, a veces a un pueblo, en otras ocasiones a una nación, pero el Señor siempre ha revelado lo que va a hacer. Tenemos un caso de Sodoma y de Gomorra. El caso de Sodoma y de Gomorra es uno de los que Jesucristo nos pone como ejemplo para los tiempos finales. Y vemos la condición en la cual se encontraba la tierra o el pueblo en la tierra en ese tiempo, en estas ciudades de Sodoma y de Gomorra y los pueblos que le rodeaban. Encontramos otra en el caso de Nínive. Nínive es una de las ciudades que tuvo un arrepentimiento después que les envió a Jonás. Todos tienen conocimiento con respecto de Jonás y ya fue a la escuela dominical. Lo que aconteció en esa ocasión, y pues gracias a la misericordia de nuestro Dios, el Señor les dio espíritu de arrepentimiento, de tal manera que esa ciudad se arrepintió y pudo ser sobrevivió por otros 120 años. Al final también fue destruida, como ya lo había declarado el profeta Jonás que acontecería. Pero por lo pronto, 120 años vivieron esas generaciones porque se arrepintieron. No interesa la condición de la persona. Si el hombre o la mujer, no interesa su pecado, porque todos hemos pecado. La Escritura dice que no hay un justo en la tierra, no hay ni tan siquiera uno, que todos nos desviamos y cada quien seguimos por nuestro propio camino. Mas la palabra de misericordia de nuestro Dios dice: mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Amén. No es un momento de creer, nos debe dar alegría. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Cuáles son las señales que nos muestran la era en la cual nos encontramos? Bueno, de todas las mencionadas en la Escritura, de las cuales son muchísimas, no nos alcanzaría el tiempo para poderlas redactar nos encontramos a unas de las que el Señor mencionó y deben de ser claves, son las más sobresalientes, que nos dan con detalle en qué tiempo se encontraría o cómo se encontraría la humanidad para el día en el cual el Señor Jesucristo retornase. Lo primero que el Señor nos habla en las Escrituras, y lo que aconteció en los tiempos de antaño, en los tiempos del pueblo de Israel, increíble, y una cosa dio entrada a la otra. En el tiempo de Israel, el pueblo empezó a caer en el engaño y en la seducción por los dioses paganos o los dioses de la tierra de Canaán, y empezó a ofrecer sus hijos en sacrificio. Empezaron a ofrecerlos a los dioses. Después eso dio entrada a una inmoralidad humana
que los matrimonios y las familias empezaron a desintegrarse. Después de esto dio entrada a una de las prácticas más abominables que la han tocado a la tierra de tiempo en tiempo, y fue el homosexualismo. Y esto se vio en su culminación en una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, como antes lo mencioné. Y una de las cosas da introducción a la otra. Y déjeme decirle que es trágico, pero en los últimos tiempos, desde el año 1973 en nuestro país, que se aprobó la libertad de que los padres podrían deshacerse del niño que Dios les había dado, e inició el aborto, y hasta nuestros tiempos anualmente son alrededor de 2 millones de pequeños que son abortados en las planchas o en las camas de los hospitales y de diferentes clínicas, etcétera, etcétera. Quiero asegurarme de mencionar algo. Si alguno de los aquí presentes pasó por una situación, cual haya sido la razón, déjeme decirle que aún en esas condiciones y esas prácticas que no son totalmente reprobadas por Dios, si la persona se arrepintió, el Señor le perdona. No hay pecado que Dios no perdone, solamente existen tres y ese no se encuentra entre uno de ellos. Con esto quiero decir que la razón por la cual menciono la situación del aborto es lo que da entrada a todos los otros males. Porque el ser humano empieza a ir en contra de la vida de un inocente que no tiene ninguna capacidad de poderse defender. Ahora encontramos situaciones como aquí en Estados Unidos, en las escuelas, lo que aconteció en Santa Fe, aquí en Texas, en la escuela, lo que aconteció en Florida, lo que ha acontecido en muchísimas de las escuelas, la violencia y la maldad, la insensibilidad que se manifiesta en nuestra tierra debe de ser notable. Se ha perdido la conciencia, se ha perdido la sensibilidad o la convicción de la realidad de la vida. Y entre más se practican estos pecados, el valor de la vida humana empieza a perder su posición, empieza a perderse, empieza a bajar de su valor. Es increíble que la gente que más promueve esta idea del aborto son los mismos que inician o proveen la idea de que se debe de respetar la vida en una forma sobrenatural con respecto de los animalitos, por ejemplo. No hay problema que se le quite la vida a un pequeñito inocente que no tiene la facilidad, pero que no le vaya a quitar la vida a un tecolote, vamos, o a una ballena. Invierten millones y millones. ¿Está malo matar la ballena? No, ¿o es bueno? No, ninguna de esas cosas. No estoy promoviendo que matemos ballenas. Es más, quien se les arrime, ¿dónde las encontramos? Pero no es eso. Lo que estoy tratando de mencionar es que totalmente distorsionada la forma de pensar del ser humano. ¿No lo cree usted así? Estamos llegando a la etapa o al momento donde Cristo nos dijo que acontecerían estas cosas. Otro de los ejemplos que nos da el Señor es el divorcio. Es lamentable, hermanos, pueblo de Dios, que el nivel del divorcio entre las familias cristianas, supuestamente cristianas, esté alcanzando al nivel del mundo secular. A pesar de tanta información bíblica, a pesar de tanta presencia de Dios y de tanta iluminación de la palabra de Dios, los matrimonios están terminando separándose o se terminan divorciándose. ¿Qué es lo que influye para que estos matrimonios que conocen a Dios, no estoy hablando del resto del mundo que va a ser lo que más bien le parezca, sino hablando de aquellos que están expuestos a la vida, están expuestos a la eternidad, a la palabra de nuestro Dios? ¿Qué es lo que está influenciando para que los matrimonios no puedan prevalecer? Hay una palabra que lo describe todo: egoísmo. El ser humano solamente piensa en sí mismo. Déjeme decirle de paso que los matrimonios, cuando un hombre se une a una mujer, cuando la joven se une al joven, déjeme decirle que están muy mal informados en su mayoría la razón por la cual se unen. Usualmente en nuestros tiempos es por atractivo mutuo, es porque le cae bien, y todo tiene que ver con sentimientos. Y cuando la Biblia nos enseña, el matrimonio no tiene que ver, aunque esto es parte de la felicidad y de lo provisto por Dios, pero el matrimonio tiene que ver con compromiso, tiene que ver con pacto, tiene que ver con responsabilidad.
porque está apuntando al matrimonio de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Sí, pero cuando no se tiene ese conocimiento y no se practican esas enseñanzas, el matrimonio se distorsiona y a alguien no le pareció. Mira que cuando me casé te mirabas más simpático, estabas más elegante, más esbelto, y mira ahorita pues ya navego para darte vuelta, dicen las mujeres. Eso no es una razón por la cual la persona tiene que separarse. Ninguna cosa existe. Los fariseos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: ¿es correcto el separarse uno de su esposa por cualquier cosa? Esa fue la pregunta. Por cualquier cosa. No le dieron más información, pero ya nomás la expresión debe darnos a nosotros una revelación de lo que está aconteciendo. La condición de los fariseos estaba caída con respecto de la idea de lo que Dios había establecido. Cuando el Señor nos formó, desde el momento en que creó a Adán y a Eva, dice que hizo al hombre y después a la mujer, y la trajo a Eva y los bendijo. Y esto no era un asunto presente o temporal, era un asunto para toda la vida. Así que si se casó, vale más que abra bien los ojos, déselo a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Ahorita los jóvenes que están en esa idea, que un día el Señor les permita encontrar compañero o compañera, abra bien los ojos. Le digo, mire para el frente, mire para atrás, mire para los lados, mire para arriba y mire para abajo. Cuando está bien, está mirando a esa persona, a ese hombre o mujer con el cual se va a casar. Porque le voy a decir, lo que mira delante de usted no es lo que será de aquí a un año o de aquí a 5 o 10 años. ¿Sí? Pero es importante que lo vea. Y si quiere conocerle un poquito mejor, bueno, ¿y cómo va a estar? Si tanto le interesa la situación física y dice, pues ¿cómo va a estar de aquí a 10 años? Pues vaya y échale un vistazo a su suegro o a su suegra. Téngalo por seguro, un 90 y tantos% va a ser muy similar en su forma de su físico, en su forma de actuar. Es más, cuando uno está jovencito, uno quiere alejarse de las ideas y prácticas de sus padres lo más posible. Pero a los 35, 40 años se da uno cuenta que empieza uno a actuar igualmente que ellos. Por eso el Señor nos recomienda que debemos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Amén. Para cuando sean ancianos no se pierdan. De manera que ese asunto de que se piensa en Estados Unidos y también está infectando a todo el mundo con la idea del matrimonio. El matrimonio, vuelvo a repetirlo, es cuestión de pacto, es cuestión de compromiso, es cuestión de responsabilidad. El amor no se manifiesta con palabras bonitas o más extraídas de Hollywood o de los medios de comunicación. El amor son las palabras establecidas por el Señor, que nos dice que si realmente le amas debes de estar dispuesto a dar la vida por él o por ella. Amén. Y tienes que aguantarle muchísimas cosas. Si el Señor nos amare por emoción, déjeme decirle que hace mucho tiempo nos hubiera tirado a la basura, a todos. Pero es un compromiso. El Señor dice que aunque nosotros somos infieles por momentos, Él permanece fiel. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? Amén. Otra de las cosas que nos revelan en qué tiempo nos encontramos es la práctica. Y esto, iglesia, déjeme decirle que esto no es nuevo. Cada vez que el pueblo llegaba a su nivel más bajo, donde influía para que Dios interviniese y destruyese la humanidad en la región, es la práctica del homosexualismo. Ahorita ya no se puede decir absolutamente, y mucho menos a través de los medios de comunicación, hablando que la unión entre un hombre y hombre, y mujer y mujer, no vaya a decir usted que esas cosas son malas o que son abominables. Eso sí, olvídese, y lo llega a decir, es muy posible que vengan, le pongan una camisa de fuerza y lo lleven a la cárcel o al manicomio, dependiendo en la condición en que lo vean. Déjeme decirle una cosa: es terrible a donde estamos llegando y a lo que estamos ya practicando en la sociedad de nuestros tiempos. Jesucristo lo dijo: ¿quieren ustedes conocer cuándo es mi retorno? Pongan atención en estas señales. En estas señales. Es reprobado por Dios esta práctica. Lo fue en los tiempos de Noé, lo fue en los tiempos de Abraham, lo fue en los tiempos de todas las historias de la humanidad, y lo es ahorita. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no es como nosotros los hombres,
que por cualquier interés momentáneo cambiamos de idea o de posición. Dios no tiene ninguna necesidad de que de agradarle a los hombres, de caer bien o de hallar gracia en nosotros. Dios es el Creador, el Señor, y Él está sentado en su trono, y lo que Él dice prevalece para siempre. Amén. Ahora, si alguna persona engañado por la situación, la sociedad, y esto ha tenido que estos roces o estas prácticas o qué sé yo, abominables delante de Dios, déjeme decirle, no interesa si encuentra a cualquier persona escuchándome en este momento a través de los medios de comunicación, no interesa, lo importante es que se arrepienta. Ninguno que venga a Él, dice el Señor, Él le echa fuera, ¿sí? Pero cualquiera que venga al Señor, desde el momento en que está en el Señor, debe de cambiar su camina, su forma de actuar, su forma de comportarse, porque antes era guiado por el enemigo. Recuerde las expresiones de Jesucristo que nos dicen que todo el mundo estaba bajo el maligno. En el momento en que vinimos al Señor, debemos de cambiar nuestra forma de actuar, de pensar, de caminar, de enseñar, de hablar, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido llevados de un reino a otro. Trasladados de un reino, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes estábamos viviendo en tinieblas, ahora vivimos en luz. Antes éramos esclavos del enemigo, ahora somos siervos del Señor. Amén. Tenemos que actuar, no porque el resto del mundo lo hace, usted también tiene que caer. Es que en la iglesia julana yo conozco a personas y son muy importantes y reconocidos, lo hacen. Déjeme decirle algo, no interesa que una persona haya recibido a Cristo según un día y haya hecho la oración de fe. No interesa que vaya a una iglesia donde se predique el evangelio. Es bueno esas dos cosas, son importantes y necesarias. No interesa que pertenezca a una de las iglesias más reconocidas de la tierra. Es bueno esas cosas, pero lo más importante, de nada servirían esas cosas si no eres una persona obediente a la palabra de nuestro Dios. Al final de todas las cuentas es recibir a Cristo, amén. Ir a una iglesia donde se predica el evangelio, amén. Ir a una iglesia donde seas fortalecido, haya buenas columnas, buenos cimientos, perfecto, y gloria a Dios. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que seamos obedientes a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No debemos de ser engañados. En el Evangelio de San Lucas dice el Señor estas palabras, capítulo 21, verso 28. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, ¿qué? Está cerca. Erguíos, levantaos, iglesia. Creo que perdieron la oportunidad de bendecir a nuestro Dios. La forma más atractiva de nuestros tiempos en las iglesias, y esto es trágico, porque yo lo miro a veces en los medios de comunicación, no estoy yendo a muchos lugares, pero ahorita lo importante es que en cualquier reunión eclesiástica se ponga un buen show, de tal manera de que sea atractivo, relajante, motivador, pero que no le vayan a hablar. Hay expresiones que ya casi ni se expresan en las iglesias. Una de ellas es el pecado. El pecado, que significa, es como tirarle al blanco y fallarle. Es, en otras palabras, es fallar a lo establecido. El pecado, déjeme decirle que esto ya se da aún hasta en los ambientes más altos de nuestra sociedad. Y no lo voy a decir tomando ninguna posición política, y ni mucho menos. Pero ya cuando se le pregunta a nuestros propios líderes, el líder principal de nuestra nación en este momento, según lo que yo he escuchado por ahí, en ningún momento de su vida ha pedido disculpas a nada ni a nadie, ni aún a Dios. Que él dice que para pedir disculpas, por eso usted jamás lo va a escuchar. No estoy en contra de sus posiciones políticas, no estoy yo ladeándome para una posición política de él o otra, no. Yo lo que estoy hablando es de la moralidad que existe en la persona, ¿sí? En la moralidad, cuando una persona dice que no tiene absolutamente nada por qué pedir perdón, y no digo ni a los hombres, sino mucho más bien a Dios, déjeme decirle que hay un problema gigantesco. Porque el Señor dice en su bendita palabra que no hay un solo hombre en la faz de la tierra que no haya pecado.
Y ninguna persona que no pida perdón a Dios jamás podrá ver su rostro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos hemos fallado. En algún momento u otro hemos fallado y necesitamos de la misericordia de nuestro Dios. Y que la iglesia, si se habla del pecado, que se hable del pecado, pero debe de alegrarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos redimió del pecado y de la ley que nos era contraria. Amén. Él perdonó todos nuestros pecados. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. De manera que no debemos de vivir en el pasado, en aquella vida antigua que llevábamos. Ahora vivimos en la vida que Jesucristo nos va revelando y nos va iluminando para que usted y yo hagamos y vivamos. Otra de las cosas, ¿sabe usted que ahorita la palabra infierno, cuando yo estaba pequeño y crecía, iba creciendo, que me mencionaba el infierno, a mí me ponía, se me paraban los cabellos, aunque todavía se me siguen parando si no uso el spray, pero es otro problema. Me asustaban. Ahorita la palabra infierno no asusta a nadie. La palabra infierno es algo que solamente se usa para expresar una forma obscena de hablarlo. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Bueno, ¿y para qué hablar del infierno cuando hay un cielo tan hermoso? Claro que hay un cielo hermoso. Pero déjeme decirle, si esa persona no se asegura de ir a ese lugar hermoso, va a terminar toda su eternidad en el infierno. Por eso la iglesia, son términos que la iglesia no debe de olvidarse de ellos, porque si la persona no se asegura, como dice la escritura, cuidar vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Si tú cuidas tu casa, cuidas tu trabajo, cuidas tus bienes, cuidas tu carro, que te desvelas y cuántas cosas por él, tu salvación es más importante que tu casa, es más importante que tu carro, que tu trabajo, que tus riquezas. La salvación es más importante que cualquier cosa que en la tierra puedas obtener. Bendígalo. En el libro de Lucas, nuestro Señor Jesucristo nos habla de un caso de unas personas que el Pilato, el gobernador, reunió. Cuando estos fueron a ofrecer sus sacrificios, él los mandó matar y que revolviesen la sangre de ellos con la de los sacrificios. Y entonces vienen los fariseos y le dicen a Jesucristo las palabras que estaremos leyendo en un momento. Le dijeron: estos hombres de seguro que están bajo la maldición de Dios, porque mira lo que les ha acontecido. Entonces Cristo les da la respuesta y les dice en el capítulo 13, versículo 2 del libro de Lucas: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? En otras palabras, porque cuando fueron a ofrecer el sacrificio, Pilato los mandó matar, mezcló la sangre de ellos con la sangre de los corderos que habían llevado para sacrificarle a Dios. Entonces, ¿ustedes creen que eran los seres más pecadores del mundo, que Dios les permitió que les aconteciese tal cosa? Déjenme decirles, les dice Cristo: os digo, no, antes si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. No quiere decir que van a mezclar su sangre con los sacrificios. Lo que está hablando Jesucristo es de la eternidad. Todos moriréis de la misma manera si no os arrepintéis. Y luego le menciona: ¿o acaso creen que los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima, ustedes consideraban que esos estaban bajo una maldición terrible de Dios y que eran los seres más pecadores de toda la tierra? Déjeme decirle que si no se arrepienten, van a perecer de la misma forma. Y estamos viviendo los tiempos donde tenemos que levantarnos nosotros y ver hacia arriba, porque la redención nuestra está a las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo con su ofrenda de palmas. ¿Qué hora es? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo nos revela algunas cosas, o más bien nos alerta, asumiendo Pablo que conocemos. Dice: pero acerca de los tiempos, cualquier estudioso bíblico sabe que existen dos. Se identifican como el tiempo, también como las lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía, que tiene que ver con los tiempos que Dios estableció para el pueblo de Israel. Pero luego dice las ocasiones. Las ocasiones tienen que ver con las fiestas, o tiene que ver también con las estaciones del año. Está hablando el Señor, o en este caso Pablo, revelándole al pueblo de Israel, o a los discípulos de la iglesia de Tesalónica. Ustedes ya están enterados, ya se les informó perfectamente. Existen dos tiempos, dos lluvias, que la lluvia temprana es cuando
En este caso, Cristo vino a la tierra, es cuando resucitan las plantas en la primavera. De manera que es la primera lluvia, es el primer tiempo. Y el siguiente tiempo es en el otoño, es en el tiempo donde las hojas caen, representando a que Cristo vendría de arriba. Estas cosas ustedes ya las conocen. No hay necesidad que yo se las esté explicando cada rato. Las ocasiones o las estaciones, que tiene que ver con cuatro estaciones, que también el tiempo, en este caso el día, se divide en cuatro secciones o vigilias, día y noche. Está hablando de las fiestas. De seguro que le preguntaron a Pablo en qué tiempo va a venir el Señor. De seguro que le preguntaron en cuál de estas estaciones, o en este caso, en cuál de las siete fiestas, porque estaban hablando de tiempos, Moed, que significa tiempos asignados, le está diciendo, ¿en cuál de estas estaciones va a venir el Señor? Siempre ha habido mucha curiosidad por conocer cuándo es que Cristo viene a la tierra, amén. Lo han tenido aquellos, lo tuvieron Pablo, lo tuvieron todos los creyentes de ese tiempo, lo tenemos nosotros. ¿Cuándo es que Cristo va a venir a la tierra? ¿O no lo tiene usted? ¿Sí? Entonces les dice, con respecto de cuál de las fiestas, no hay razón que yo se los esté explicando. Sabemos las fiestas en las cuales ha estado presente nuestro Señor Jesucristo y sabemos en las cuales se presentará personalmente. De manera que son siete fiestas, usted las conoce, el libro de Levíticos capítulo 23, usted va a encontrarlas. Y con mucho detalle nos explica cuál de ellas es la que representa el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero les dice, y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Ahora les va a dar otra cosa. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En otras palabras, ustedes saben que cuando Dios vendrá sobre nosotros, no podemos decirle exactamente a ustedes qué momento y qué día y qué hora, no lo podemos decir, porque va a agarrar a la humanidad desprevenida en su mayoría, en la mayoría de los casos. Es más o menos como la muerte que acontece a una persona que sufre un accidente, en este caso a la familia. Una persona sufre un accidente y pues esa persona que murió pues desaparece de la tierra, y los familiares pues los agarró desprevenidos. Nadie estaba prevenido para que esa persona, ser querido, falleciese, como el caso de estos muchachos en la escuela. ¿Usted cree que los padres estaban prevenidos para que en la mañana salieran sus hijos al estudio y regresaran ya envueltos en una manta? Claro que no. A estos muchachos, a estas familias los agarró desprevenidos este caso. Y así va a acontecer con la mayoría de la humanidad. Pero a muchos de los creyentes, a Pablo le está diciendo, ustedes tienen conocimientos. Por ejemplo, una persona que va a fallecer, ya llega a los años de su vejez, ya está entrando en edad, ya saben que los médicos le están diciendo, le quedan pocos días. Bueno, esta muerte ya no es tan repentina, no es tan imprevista. Ya más o menos la familia sabe que está para partir. Eso es lo que usted y yo nos encontramos. Nosotros sabemos lo que el Señor Jesucristo nos dice, de manera que sabemos más o menos que el Señor Jesucristo está a las puertas. Y en el proceso de esta enseñanza estaré dando algunos ejemplos bíblicos para que usted conozca y tenga esto bien firme en su corazón, de que debemos estar como Cristo lo dijo: erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, iglesia. Amén. Ahora, la venida del Señor, cuando lo menciona como un ladrón, también debemos de saber esto, que aunque tiene referencia con el último momento de la era de nuestro Señor, también debemos saber que esto nos acontece continuamente. Estaba aconteciendo por aproximadamente 2000 años, cerca de 2000 años. La gente está partiendo y está encontrándose con el Señor para ser atraído a sus brazos o para ser enviado al infierno. Eso está aconteciendo día tras día. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 3, dice el Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas de las que hemos estado hablando de una forma breve? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Siempre están hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted encuentra en las Escrituras detalle e información respecto a su venida, luego retráigase otros 7 años o adelántese otros 7 años, porque la venida siempre va a acontecer 7 años después del rapto de la iglesia. Usted y yo no estamos esperando su venida, nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia.
aunque se está predicando por muchos lugares que no va a haber ningún rapto, que posiblemente la gente sea raptada por allá a la mitad de la tribulación, a medio de la tribulación de los 7 años, o al final de ella, ya cuando Cristo venga de retorno, déjeme decirle, la Biblia sigue diciendo lo mismo. Pablo nos afirma que Cristo no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de Él. Nosotros no tenemos que cruzar tras de un juicio de la gran tribulación. Bendiga a nuestro Dios, iglesia. ¿Por qué no vamos nosotros a pasar por el juicio de la tribulación? Porque usted y yo ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario. El juicio nuestro fue en la cruz del Calvario. En el momento en que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor, somos juzgados con Cristo. Por eso Pablo lo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y murió por mí. Amén. Usted y yo ya fuimos juzgados en la cruz. ¿Sí? De manera que el juicio que se avecina para estas gentes, que se conoce como el día grande del Señor o la gran tribulación, eso no es para la iglesia. Usted y yo partemos 7 años antes de que el infierno se manifieste aquí en la tierra. Es por esa razón que el apóstol Pedro dijo: porque es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Usted y yo fuimos juzgados primero, antes que el mundo. ¿Para qué? Para no ser juzgados con ellos. Y dice el apóstol Pedro por revelación: y si comienza por la casa de Dios, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Amén. No es que nos alegremos, aunque me mire sonreír con respecto de lo que va a acontecer, pero nos alegramos porque el Señor nos ha prometido vida y vida eterna con Él por siempre. ¿Cuántos damos gloria a nuestro Dios? Dice Mateo capítulo 24, verso 3: y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esto se da de tiempo en tiempo, pero creo que la expresión, y si usted me lo ha escuchado, si ya tiene tiempo en la iglesia, Cristo viene, repetirlo continuamente. Cuando se escribió la Biblia por los escritores llamados por Dios, es interesante, según el conocimiento que tengo por ahí de algunos estudiosos bíblicos, se escribía en párrafos de 14 letras y nunca se usaron los nombres, los pronombres como el él, la, te, esos no existían. Entonces los traductores de la Sagrada Escritura los adhirieron a la expresión bíblica para poder entenderla nosotros. Por ejemplo, el nombre de Dios no lo podían pronunciar, son puras letras consonantes. Y el nombre de Dios no es como usted y yo lo conocemos, Jehová, o otros lo conocen como Yahweh. Esas son solamente hablando de unas cuantas consonantes, porque Dios nunca se los reveló en la forma, porque no podían pronunciar el nombre de Dios. El nombre de Dios, si alguna persona lo pronunciara, era digno de muerte, tenía que ser apedreado. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es santo, ¿sí? Y no podía expresarse por labios inmundos. De manera que cuando usted encuentra estas expresiones, la razón que yo le digo esto, para mí, yo creo que esta expresión, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y pues, ¿a cuántos de los cristianos realmente alguien que venga y se presente? Hace poco andaba un loco por ahí en Florida y diciendo que él era Cristo. No sé si lo recuerdan algunos, que él era el Cristo. Y luego ya después que ya la gente no le hacía caso de que él era el Cristo, dijo: pues entonces ya en adelante era el anticristo. Y pasó de ser el Cristo al anticristo. Y están divarando en sus mentes totalmente atrofiadas, ¿me entiendes? Salen con cada disparate. Es muy fácil para el cristiano identificar a alguien que quiera decirle a usted: yo soy el Cristo. No le hace que se manifieste haciendo señales y prodigios. ¿Por qué? Porque no lo van a ver. Es más, el rapto de la iglesia, ni nosotros la iglesia lo vamos a ver aquí en la tierra, lo vamos a ver en el aire. Nos vamos a encontrar con el Señor en el aire, ¿sí? Y cuando Cristo venga a la tierra, lo van a ver, pero para ser juzgado todos los seres humanos de la tierra. De manera que cuando yo leo este versículo, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, quite la expresión el Cristo, quite la expresión Él, y solamente diga diciendo yo soy, y en vez de Él ponga de, yo soy de Cristo, y a muchos engañarán. Déjeme decirle algo. Posiblemente sea como lo pienso yo, posiblemente no. Es cuestión ya solamente de meditar un poco en ello. Pero ¿cuántos cristianos andan por ahí diciendo que son hijos de Dios y sus hechos son abominables?
no tiene nada que ver con un cristiano. El cristiano habla y actúa diferente. El cristiano ya no practica la mentira. Ha dejado de ser un ladrón si lo era. Cuando yo estaba en la planta, para mí era muy difícil, no era cristiano, estaba joven, era muy difícil salirme de la planta sin traerme algo en la bolsa. Robar es algo bien atractivo. Tomar algo que otro sudó por ello, ¿verdad? Pero cuando uno se convierte a Cristo, uno deja esas prácticas. Algunos de ustedes eran de estas prácticas, eran así. Eran adúlteros, fornicarios, abominables. Pero ahora ya sois redimidos por la sangre del Cordero. Somos hijos de Dios. Representamos al Eterno. Representemos lo mejor posible. Amén. Se me terminó el tiempo y algunos versículos quería compartir con ustedes, pero los haremos la próxima semana si el Señor no ha venido para entonces. Pero lo más bonito y hermoso que sería que viniese. Amén. ¿Cuántos están preparados si el Señor viene esta semana? Aleluya. Yo no sé si no lo explico correctamente o no doy el tiempo suficiente. Lo vuelvo a mencionar. ¿Cuántos están preparados para irse con el Señor si viniera esta semana? Gloria a Dios. Déselo fuerte a nuestro Dios. Al terminarse esta enseñanza, les voy a pedir a todos que levantaron su mano que pueden salir a su casa, ir a disfrutar de los alimentos, y a todo el resto que fue como dos terceras partes que no levantaron sus manos, quédese porque vamos a tener un mensaje donde le vamos a hablar del pecado y del infierno como no tiene usted idea. Lucas 21:32 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué hora es, iglesia? ¿Qué tiempo estamos viviendo? En estas semanas que estaremos compartiendo, si el Señor nos lo permite, algunos de ustedes están muy bien informados con respecto de los tiempos finales, la escatología. Algo otros son nuevos en el Evangelio y estas cosas posiblemente sean nuevas para usted. Pero una cosa es segura, de que el tiempo es corto. Estamos o una de dos para experimentar el retorno de nuestro Señor Cristo, o al menos el rapto de la iglesia, o la partida de nosotros. Cualquiera de las dos es el final de nuestras acciones aquí en la tierra, donde hicimos decisiones. Hagamos buenas decisiones. Sirvamos a nuestro Dios con mucho temor, con respeto, con adoración, en obediencia. Porque la mayoría de la humanidad, y esto no lo va a pasar a usted, vamos a decir, no va a negarlo, la mayoría de la sociedad de nuestras regiones se consideran o asumen que son cristianos. Y a veces, cuando usted platica con ellos, me he encontrado yo con personas que les empiezo a hablar un poquito de Dios y empiezan a maldecir, afirmando de que son cristianos. Y la forma de afirmarlo es hablando abominaciones, palabras obscenas, vulgares. ¿Y acaso solamente ustedes o qué? Y empiezan a hablar mil y una cosa que son expresiones venidas de abajo. La mayoría de la humanidad no conoce a Cristo, iglesia. La mayoría de la humanidad profesa conocer a Cristo, pero aquí el asunto no es que profesen conocerle, sino que si Cristo les conoce a ellos. Porque va a venir el momento donde el Señor Jesús dice estas palabras: van a venir en aquel momento a mí diciéndome: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, predicamos en tu nombre en las plazas. Y Cristo les va a responder: apártense de mí, hacedores de maldad, les digo que no los conozco. Por eso usted y yo debemos de ser personas humildes, y en el momento de honrar a nuestro Dios, honrarle con nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Una de las cosas que siempre me escucha usted mencionar aquí en la iglesia: cuando viene a la casa de su Dios, honrele, honre a nuestro Dios, enseñe a sus hijos a honrar a nuestro Dios. Trate de decirle a sus hijos: mis hijos, levantémonos temprano para estar en la casa de Dios. Pero algunos pueden pensarlo de esta manera: pero es un servicio más. No, es una ocasión más donde nos vamos a reunir como pueblo para estar en su presencia. Él dice que donde se encuentra su pueblo reunido, allí Él enviará bendición y vida eterna. Amén.
Y instruye a sus hijos. Cuando su hijo está ahí, que lo trae a la iglesia y lo trae de rastras, jalándolo del pelo, y lo tiene ahí, y luego le dio un teléfono, apenas tiene 8, 10 años, 12 años, y ya tiene un teléfono celular y de los mejorcitos, y está en la iglesia y está con su celular, y ¿sabe qué? Agarra el bolso, si es la mamá, agarra el bolso y dale por la cabeza, yo se lo permito aquí, de alguna manera, a ver cómo lo arreglamos. Enseña a sus hijos. Y sí, déselo fuerte a nuestro Dios. Porque recuerde las expresiones de lo que hablaban, creo fue la semana pasada. Una de las cosas que Dios reprobó severamente del sumo sacerdote era que no había estorbado a sus hijos. Les dejó que hicieran todo lo que se les antojase. Pero es que mi hijo es la forma que puede estar en la iglesia. De otra manera no lo traigo, pastor. Pues si lo traes, lo único que está cargando sobre usted es un juicio. Porque usted está haciendo lo inapropiado, lo incorrecto. Usted tiene la autoridad, Dios se la ha entregado. Instruígales y dígales en su casa, hijitos, vamos a ir a la casa de Dios. Vamos a ir a honrarlo. Si se trata de alabar a Dios, puedes gritar y alabar a Dios. Pero si trata de estar callado, guarda silencio. ¿Sí? Porque te está. A veces se les acerca uno. Ya no voy a decir mucho más de este asunto. Porque íbamos muy bien, íbamos a terminar muy bien, ¿verdad? Denle una ofrenda de palmas fuerte a nuestro Dios. Le invito a que se pongan de pie, son tan amables, inclinen su rostro en un momento. Estaremos hablando más adelante de lo que está aconteciendo en el tiempo presente. Si tenemos un reloj al cual debemos estar atentos como una lámpara que alumbra un lugar oscuro, es Israel. En todas las ocasiones que el Señor se ha hecho manifiesto y traído juicio sobre la tierra, siempre ha agarrado al pueblo desprevenido. Cuando el pueblo empieza a olvidarse de lo que Dios continuamente está recordando y exhortando y advirtiendo, esto manifiesta el acercamiento de nuestro Señor. Hoy en este día, allí tu rostro inclinado, mientras el grupo empieza con una estrofa suave, yo te voy a invitar que salgas de tu banca si te es posible, vengas a este altar. Cualquiera que sea tu necesidad o tu agradecimiento, posiblemente quieres darle gracias a nuestro Dios. Yo creo que el venir al altar es una de las más hermosas costumbres que el pueblo practica, porque hace un movimiento de fe donde le dices: Señor, si tú no me ayudas, yo no lograría salir adelante. Sería uno más de las personas que no te conocen. Yo necesito tu ayuda. Ten misericordia de mí, oh Señor. Revélate a mí para que yo pueda, Señor Dios, honrarte. No quiero ofenderte. No quiero ofenderte en mi ignorancia, Señor. El mundo está haciendo, iglesia, un esfuerzo para robarle la fe a los creyentes. Pero no se lo permitáis. Adoremos a nuestro Dios. Busca su rostro en esta mañana. Preséntale tu causa, tu razón, tu necesidad, tu acción de gracias. Y permite que el Señor se encargue de todo lo que tú tienes allí en tu corazón, de tus problemas, de tus ilusiones, mientras lo adoramos un momento con esta estrofa. Temprano yo te buscaré. Yes. Te adoramos, Padre. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te alegra y tiene sed.
Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.